Bueno, hoy vamos a traer un experimento social. Hicimos un experimento social, uno nuevo, que está buenísimo, la verdad. Es justamente la fuerza de las palabras, porque vieron que por ahí una frase motivadora te puede cambiar la vida. Totalmente. El día, o ayudarte a seguir en este día. Esto es porque a mí me pasó. Entré a la terminal el otro día, a un baño de la terminal, de una terminal, y había un cartelito y dije, che, quizás llegó. Exactamente, quizás ni era para mí, pero bueno. Entonces yo ahora les voy a entregar a ustedes unas frasecitas para... Ay, a ver. Qué bonito. Me encanta. Sofía. Qué bonito. Dadas vueltas para que... Dadas vueltas. Y la pueden leer cuando quieran, les puede significar algo o no, porque a la ver, verdad Sofía, que... A ver, Sofía, arranca vos. Bueno, a ver. Pudiste, podés y podrás. Seguí confiando. Muy me encantó. Divina. Muy bien. A mí me tocó todo a su tiempo. Hoy lo soñamos, mañana lo logramos. Ah, qué bonito. Qué ¿Esta la has escrito vos? La has escrito yo. ¿De dónde la sacaste? Me encanta. De mi mente. ¿De tu mente? De internet, que está para buenísimo. Que sea eterno todo aquello que te hace bien. Qué agradable qué sujeto bonito, que es Juan Cera. ¿Se dan cuenta por qué lo queremos tanto? ¿Les puede significar algo o no la frase? A ver, que sea eterno todo aquello quizás... que te hace bien. Eso está bonito. Está buenísima, me encantó. A mí me resuena cuando dijiste, cuando dicen que te resuena la frase, me encanta. Me encanta. Bueno, y de eso se trata. De eso este se experimento. Trata el experimento. Hicimos eso con los mendocinos, fuimos a entregarle frases motivadoras y si quieren lo vemos. Estos son papeles con frases diferentes. Dicen que la fuerza de las palabras en el momento justo te puede mejorar el día o hasta podría cambiar el rumbo de tu vida. Hoy vamos a entregarles a los mendocinos estos papelitos, todos con una frase motivacional pensada para hacerles bien. ¿Querés saber cómo reaccionamos ante este tipo de estímulos? ¿Significa algo la frase para vos? Sí. Hoy nos mudábamos, así que sí. Hoy se mudaban y te cae esta frase y quizás estabas buscando algo parecido. Sí, la verdad que sí, me gustó mucho. Y estaba bueno, yo vengo teniendo días medios. Está bueno verlo como una señal. Sí, me realegro, así que gracias. Cumple tus sueños. ¿Quién resiste? Yo, de mi lado, que me levanto todos los días a las 7 de la mañana, a laburar acá, contigo, con todo, para cumplir los sueños. Estoy en pareja y lo que más quiero es ir sola con él, tener mi casa, mi hogar. Todos los días puedo, gracias a Dios. Por eso salgo a trabajar todos los días. Podés porque Dios te levanta todos los días en la mañana. Podés porque tenés la predisposición para hacerlo. Podés porque tenés una familia atrás tuyo. Tenés hijos, nietos, para ayudarlo a la familia. Que podés, siempre podés. Andá a por él, por ello. Cuidado con los miedos. Les encanta robar sueños. ¿Te quedan sueños por cumplir? Sí. Tengo algunas cosas pendientes en mi vida. Viajar. Estoy por viajar. Estoy por cumplir uno de los sueños. Vamos a ver si se concreta. Viajar me implica dejar todo lo que tengo aquí. Entonces eso sí me produce miedo. Para el que cree, todo es posible. Sí. Muchas gracias. Yo creo que algún día voy a llegar a grabar mi CD. Va a ser posible. Ese es mi sueño, grabar mi CD. Y no es para comparar, no sé si tu sala va a llegar. Pero que pase por mi pago, ya careríamos como el que va. Juancito, la verdad, bueno, espectacular. Muy bien, Juan, miramos este aplauso de toda gracias, la gente acá. Re lindo, re emotivo. El poder de una frase, ¿no? Que totalmente. Hasta incluso quizás vos le terminás dando la importancia en el momento porque lo relacionás con algo que te está pasando y decís, bueno, tengo una señal, viene por algo. Por más de que quizás yo no sea nadie para ir y entregar una frase, pero es como que te llega ahí, te pega y te puede, no sé, sonar bonito. Ojalá que a todos los que les haya llegado la frase les haya, no sé, cambiado algo, mejorado el día. Y también reflexionar cómo nos dirigimos a la gente, cómo lo tratamos. Uno nunca sabe por qué está pasando el otro, qué situación está viviendo. Sin duda, y capaz que un mal modo o algo así puede afectarle muchísimo a alguien. Entonces, total. Cuidar la manera en la que nos vinculamos, ¿no? Habían algunos que les daba el papelito y seguían, no les importaba directamente.
Claro. Un señor me empezó a decir, ¿de qué partido político sos? Del partido del amor, claro, de la felicidad. Y sí, porque bueno, no estamos acostumbrados a veces a que nos traten bien. Exactamente. Estamos preparados para que nos traten mal. Claro, y sobre todo cuando hacías algunas entrevistas de gente que pide una colaboración por su arte, a veces tiene mucho la mirada despectiva, que pasan por al lado y no, uh-huh, y no es nada, ¿no? Entonces es como esa mirada, y que alguien le dé una simple frase, y para que nos demos cuenta también, y esto lo digo porque a nivel personal me ha pasado, las malas palabras, y no estoy hablando de palabras que son de insultos, uh-huh, sino que estamos diciendo cuando nos dirigimos mal hacia el otro, sea quien sea, claro, y el cargo que tenga, lo que te puede afectar. Totalmente. Y lo que te puede generar a nivel emocional es muy feo, y nadie tiene el poder para hacerlo. Como así también a la inversa, ¿no? Uh-huh. Como una palabra alentadora, sí, te cambia el día. Como una palabra de esta manera te cambia la vida. Porque a veces era lo que necesitabas. Claro. Que alguien viniera y te dijera, che, ¿sabes qué? En este caso mío, vos podés. Seguí confiando porque podés. Sí, 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 tal cual. Maravilloso. Bueno, te felicito. Por eso, fíjate cómo le digo yo a él, el verdadero barrilete cósmico. Gracias. ¿De qué gracias planeta viniste? Gracias, Juancito. Gracias, crack total. Muchas gracias, Juancito. Juan Cereda. 9 de la mañana, 57 minutos, 3 grados la temperatura. La producción por los... ¡Ah, chicas, miren! Yo le saqué a Juan Cereda y dije... Él tiene un aire al Inspector Gadget. Sabés que sí. Sabés que sí. No voy a decir que no, porque sí. Pero es un golazo ser como yo quisiera ser el Inspector Gadget. Mirá. Ahí está. Sí. Admito que no lo conocía igual. ¿Nunca viste el Inspector Gadget? No sabía quién era, ¿no? Era un copadísimo. Así que quedate tranquilo, Juan. Ojalá vos seas el Inspector. Es más, si fueras él en este momento, desplegarías unas alas y volarías. La nariz la tiene parecida. Sos del gremio, y los del gremio somos todos buenas gente. Quédate tranquilo. Pero ¿sabes qué? No, da mucha personalidad llevar Juancito, ese pedazo de nariz. Da personalidad. Eso quería decir. Da personalidad. Juancito. No, bueno. Sos del gremio. A mí me encanta el hombre que lleva personalidad. Bueno, así que... Gracias. No te pongas colorado, sonso. Nos vamos a la pausa. Quienes lo quieran seguir, arroba Juan Chizá. No. Pausa, ya venimos.